Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo. Ya veis, Nakamas, que esta vez me he portado bien y no he permitido que llevemos un mes entero sin esta maravillosa, preciosa y más amada sección de PIR. Ya sabéis cómo funciona, Nakamas, y si no, pues es muy sencillo. Vosotros vais aquí debajo, a los comentarios, ¿vale? Primero pasáis por suscribirse, ¿vale? Os suscribís y después, más abajo, tenéis ahí la pestaña de comentarios donde podéis poner vuestra preguntita y, si hay suerte, en el siguiente PIR saldrá vuestra cuestión. Hoy viernes ha salido el capitulillo de One Piece, a estas horas ya lo habremos leído, hasta entonces yo, según he grabado esto, todavía no lo he leído, lo voy a leer en 2 horitas, así que no sé si voy a decir algo cercano al capítulo, si no, si este vídeo quedará desacreditado alguna parte después del capítulo o no. Me vale vergas, Nakamas, vamos a pasarlo bien. Se me hace raro no saber qué decir ahora al principio del vídeo, siempre os cuento mi puñetera vida y hoy que no hay nada que contar, pues yo qué sé, pues suscríbete. Así que vamos a darle ya el honor a Daniel Ríos de que comience con este PIR con la siguiente pregunta. PIR, ¿a qué crees que se referían Luffy y Zoro en el capítulo 225 del manga cuando Nami preguntó quién era Teach y ellos respondieron que no era él, sino ellos? Hablan de Teach y Doc Q, que se lo encontraron unos capítulos antes y se dieron cuenta de que son la misma tripulación, o que podrían referirse a que Teach no es solo una persona y se confirma la teoría de los tres o más hermanos en un mismo cuerpo. Bueno, Nakama, esto es una teoría, o sea, bueno, esto es un hecho, un dato, ¿vale? Si encuentro, si puedo poner por aquí la viñeta, la pondré, donde efectivamente Nami habla sobre él, refiriéndose a Kurohige, y como bien ha dicho nuestro Nakama Daniel, tanto Zoro como Luffy dicen no es él, son ellos. Entonces, esto, pues claro, se puede tirar por bastantes aspectos. Hay muchas teorías, entre ellos, pues yo me incluyo también, que hice la mía propia, comentando eso, que Teach... Existe la gran posibilidad de que realmente no sea una única persona, sino que son tres o incluso más personas metidas dentro de un mismo cuerpo, ya sean hermanos, ya sean almas divididas que están dentro, Kurohige, que tienen varias personalidades, sea lo que sea, algo hay en torno a Kurohige, sobre todo con el número 3, en relación al número 3. Pues bien, uno de los grandes argumentos que utiliza la gente para justificar esto es esa conversación en la que Luffy y Zoro, pues, como que habrían entendido que Kurohige es más de una persona dentro de uno mismo, y entonces ahí dirían que no es él, sino que son ellos. Sin embargo, yo a día de hoy creo que efectivamente es la primera opción que Daniel ha planteado, y es el hecho de que realmente, aunque Kurohige ahí se vea solo, en diferentes momentos ya se ha visto que, por ejemplo, estaba Doc Q por ahí, entonces, que se refería a que no es él, sino que son ellos, a que son la tripulación de Kurohige. No creo que haya ahí mucha pista y mucho misterio sobre esos tres hermanos, personas o lo que sea que hay dentro del propio Kurohige. JF Black pregunta, PIR, ¿primero se dará la pelea con el gobierno o primero se dará el descubrimiento del One Piece? Bueno, pues yo siempre he sido un fiel seguidor y fiel creyente de que Luffy, esa guerra final contra el gobierno mundial, que entendemos que es el último arco y la última guerra de todas, yo creo que se enfrentará ante ellos ya como rey de los piratas, puesto que esto daría mucho simbolismo a la serie, ¿no? Como el rey de los piratas se enfrenta al dios del mundo, a Im. Y no sé, a mí en lo personal me gustaría mucho que fuera un poco por ese camino, porque de esta manera Luffy se haría el rey de los piratas. Ya sabéis que yo creo que el One Piece en gran está altamente relacionado con el saque de Binks, y que el saque de Binks lo que hace es contar la historia del siglo vacío. Entonces, una vez lleguen a Laugh Tale, Luffy sea el rey de los piratas, se entere de toda la historia al completo del siglo vacío, es cuando decidan ir a por el gobierno mundial, habiendo habido ya razones de antes, como que están yendo a por Nico Robin a capturarla una vez más. Seguramente Vivi haya estado en problemas tras el rebelde, Cobra posiblemente haya sido asesinado por el gobierno, Sabo tal vez tenga algún problema también. Es decir, el gobierno está ganándose papeletas poco a poco para enfurecer a Luffy. Pero ¿qué pasa? Que la gota que colmará el vaso para mí será en Laugh Tale, cuando Luffy se entere de toda la historia del siglo vacío y ya con varios detonantes puestos, como los que acabo de comentar, Luffy diga, ya está, vamos a darnos de vergasos contra el gobierno mundial. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Naruto, donde el propio Naruto no peleó en la guerra final como Hokage, sino que a raíz de esa guerra es cuando definitivamente se mereció el puesto de Hokage, yo creo que Luffy al gobierno mundial ya llegará como rey de los piratas, porque el gobierno mundial no son piratas, ya se ha quedado por encima de todos los piratas del mundo, y eso lo hace automáticamente el rey de los piratas, porque ha llegado al One Piece, es el hombre más libre del mundo, etcétera, etcétera. Entonces ya el gobierno mundial es como lo siguiente, es decir, una vez siendo ya el máximo pirata de todos, enfrentará a la máxima entidad de todas, al gobierno mundial. Saludos, Tito Quinto. Cuando un autor muere, lo no canónico se vuelve canon. Entonces, PIR, si mueres, ¿entonces el quinto filósofo será canon?
Yo nunca moriré, porque nunca seré olvidado. Por lo menos mientras YouTube exista, porque mis vídeos seguirán aquí, así que no seré olvidado, así que no moriré, así que yo hago cualquier cosa porque el quinto filósofo no sea canon. Cualquiera, ¿me oís? Leandro pregunta: Per, ¿crees que volvamos a ver a Perospero y que este tenga algo de relevancia luego de su derrota? ¿Qué crees que pasará con Who is Who? ¿Será asesinado o alguien lo salvará del CP0? ¿Es Page One el personaje más fuerte de One Piece luego de haber enfrentado a la leyenda viviente de las escaleras? Postdata, te admiro muchísimo. Gracias por cada día sacarnos una sonrisa. Un saludo desde República Dominicana, Goldie. ¡Qué gracioso el José! A ver, yo creo que Perospero va a ser un personaje que mientras siga viva la tripulación de Big Mom, va a ser uno de los personajes más importantes de ella. Estamos viendo, de hecho, que es junto a Big Mom el único personaje de la familia de Big Mom que está teniendo protagonismo, aun habiendo unos cuantos en Wano. Entonces, ya ha sido derrotado, además rotundamente, con lo que no creo que tenga ya protagonismo en Wano a nivel de pelea, pero él no ha muerto. Entonces, seguramente, sí que vaya teniendo más protagonismo hasta que la banda de Big Mom se disuelva o pase lo que pase. Y por otro lado, respecto a Who is Who, me gustaría muchísimo que efectivamente fuera asesinado por el CP0. No porque le tenga manía ni nada. A mí Who is Who me parece un personaje muy interesante. Nos ha contado lo de Nika. Ya perteneció a un Cyberpool. Estuvo encerrado, encarcelado. Es perseguido y por eso se unió a la tripulación de Kaido. Es un personaje con un trasfondo bastante interesante. Pero creo que la mejor manera de cerrar esta historia de personaje es matándolo con el propio CP0, que en cuanto llegue a Wano, de repente veamos, yo que sé, a Rob Lucci, por ejemplo, matándolo por las espaldas con un Shigan, por ejemplo, en plan con el dedo, ¡plas! Y que ahí muera definitivamente. Él tenía que morir por cojones a manos del gobierno mundial. Entonces, que sea en Wano, por Rob Lucci, que era su compañero con quien rivalizaba en el pasado, y encima por las espaldas, me parece muy digno del gobierno mundial. Pir, ¿cuándo vuelve el Rincón del Nakama? Las teorías eran interesantes. Bueno, el Rincón del Nakama, me imagino que muchos no sabréis lo que es del todo porque sois gente nueva, pero al principio, los primeros 2-3 años de mi canal, yo tenía una sección en la que vosotros, los suscriptores, me enviabais teorías a un correo, y a raíz de ese correo pues iba haciendo vídeos con esas teorías, dando los créditos y demás. O sea, simplemente ponía la voz y la edición. ¿Qué pasa? Que era un formato de vídeo que no me gustaba porque tenía que leer la teoría, tenía que ir poniendo imágenes de fondo sin salir yo, y no era un formato en el que me encontrase cómodo. Entonces, ha estado año y pico, 2 años sin protagonismo, ha desaparecido del canal, y sin embargo ahora lo estoy retomando en Twitch. Entonces, ahí tenemos esa nueva sección del Rincón del Nakama, que simplemente en vez de en vídeo se hace en directo, leyéndolo todo el mundo, opinando al momento y aportando cosas e ideas. Entonces yo en esa forma ya me siento mucho más cómodo porque es algo donde doy la cara en directo y demás. Por otro lado, no es un formato de vídeo con el que yo me sienta a gusto, por eso ya no lo hago en vídeos. Seguidme en Twitch. Marco Blanco pregunta: Pir, Tito Quinto, si llegó el Riboni, activa su fruta con personajes como Garpo, Sengoku, reduciéndoles la edad hasta cuando estaban en su prime, ¿recuperarían el poder mientras estén bajo los efectos de la fruta? Hombre, yo entiendo que sí, porque lo que hace la fruta no es simplemente que te rejuvenece y ya está, sino que te rejuvenece con todas sus condiciones. Es decir, tú vuelves a... Si te pone a Garp con 35 años, pues Garp va a tener la fuerza que tenía con 35 años. No es solamente la carcasa de fuera que ya está, que se rejuvenece y sigue estando moribundo por dentro. Pues no. Entonces, efectivamente, llegó el Riboni, si rejuvenece a alguien, le rejuvenecería con todas sus condiciones físicas. Y de hecho, cuidado que durante el transcurso de One Piece no veamos algo del estilo, ya sea tanto para bien como para mal. Imaginaos un... no va a darse el caso, pero con Rayleigh, por ejemplo, que de repente lo rejuvenece y ya vuelve a tener el nivel que tenía de joven, que ronda el de un almirante. Pues eso, para la guerra final, sería de locos. ¿Qué pasa? Que no lo va a hacer porque Oda le gusta dar a entender que la vida va por generaciones, y la etapa y generación de Rayleigh, al igual que la de Shirohige y compañía, ya ha pasado, y Rayleigh ahora mismo es un espectador. Su momento ya ha pasado, como el propio Marco el Fénix dijo en este arco, su momento de protagonismo ya ha pasado, ahora es el de la nueva generación. Oda eso lo sabe y no va a permitir que personajes de antaño digamos que colapsen o eclipsen, mejor dicho, a personajes de la actualidad. Entonces, a todo el mundo nos encantaría ver a un Rayleigh joven, incluso a un Garp o un Sengoku joven,
pero no se va a dar el caso. Sin embargo, otra opción puede ser que efectivamente, en contra de la voluntad de Yewel Riboni, el Gorosei sí que sea rejuvenecido para la guerra final, porque eso como tal no pertenece a la generación anterior. El Gorosei es algo que ha estado siempre y siempre está, bueno, siempre se supone que va a estar, aunque acabe sin estar por la guerra final seguramente, pero yo creo que el Gorosei sí que podría ser rejuvenecido para darles un power up, que vuelvan a ser jóvenes y ahí ya poner en problemas a nuestro bando. Amin pregunta, Pir, ¿qué te parece lo que le ha hecho Oda a Zoro? Me refiero a darle menos diálogos y ser más badass. Pues a mí, en lo personal, no me gusta tanto. Yo sigo adorando y admirando a Zoro, o sea, soy un fanboy de Zoro a muerte, y ya lo sabéis. Pero eso no quita que la actitud que tiene ahora me gusta un poco menos. Es verdad que ahora es aún más serio y obviamente aún más poderoso, pero sí que es verdad que siento un poco en falta ese Zoro pre-time skip, donde, aunque tampoco fuera muy hablador y muy carismático, sí que tenía sus diálogos, sí que se mostraba como un vicecapitán fuerte y convencido. Ahora vemos que sigue haciéndolo, pero con menos diálogo. Entonces eso empobrece un poco el carisma del personaje, el poco carisma que Zoro ya tiene. Aún así, como ya os he comentado en más de una ocasión, yo creo que el caso de Zoro vamos a volver a verle en su situación anterior según vaya avanzando la serie y según vaya tomando más protagonismo los sueños de los personajes. Es decir, según se vayan todos acercando a su sueño, yo creo que Zoro va a desarrollar una actitud un poco más como la de pre-time skip. Pir, ¿crees que Kaido y Big Mom al final se vuelvan Mugiwaras al igual que Luffy y Crocodile? Isaac hace una pregunta que es muy difícil de responder, y es la siguiente. Pir, ¿cuál es el sueño Mugiwara más bonito, poético y motivador? Y es que, claro, aquí podría marcarme un desarrollo de por qué son todos bonitos y motivadores, uno por uno, porque cada sueño está hilado a la historia de un personaje. Chopper quiere curarlo todo porque en su pasado no pudo curar al Dr. Hiruluk, porque toda su vida ha girado en torno a la medicina. Quiere superar esos límites que tuvo de pequeño. Usopp es el personaje más miedica que hemos conocido en One Piece. Ha ido superándolo poco a poco, todavía sigue siendo un medica, pero a la vez eso es lo que más humano le hace. Y así podemos ir con todos. Entonces, ¿cuál es el más bonito y motivador y poético? Es que no se puede decir. Porque si ahora cogiera a uno y me decantase por ese, realmente estaría sintiendo que estoy defraudando a todos los demás sueños, porque es que todos tienen algo que lo relaciona fuertemente con el pasado de ese propio personaje. ¿Por qué Nico Robin quiere descubrir la historia del siglo vacío? Porque en Ohara lo estaban haciendo y porque el gobierno mundial destruyó todo eso. Entonces ella quiere completar el sueño de todo ese país. Y así pues con todos. Entonces es imposible elegir uno. Lo siento, pero esta pregunta no la puedo responder. Y para cerrar este pir, Iñaki hace la siguiente pregunta. Pir, ¿qué crees que hubiera pasado si Luffy hubiera escuchado cuando Shirohige dice que el One Piece existe? Pues realmente, bueno, hubiera perdido mucha magia la historia, porque por un lado está la gracia de que Shirohige confirme que el One Piece existe, y por otro lado también está la gracia de que Luffy no lo escuche, porque Luffy quiere llegar hasta el final de su aventura sin saber si realmente existe o no. Entonces el hecho de que lo hubiera escuchado hubiera jodido esa parte de la aventura de Luffy, sin embargo no creo que hubiera sido una razón para que Luffy dejase la piratería. Es decir, no es lo mismo cuando Usopp se lo preguntó a Rayleigh, que Luffy le cortó al momento, dijo, yo no quiero que este señor me diga lo que es. Pero porque ahí es una situación que se forzó, que Usopp iba a forzar a que Rayleigh lo dijera. Eso es muy diferente a que en una muerte, donde Shirohige de repente está midiendo todos los recuerdos de Roger y demás, que de repente lo confirme. Si Luffy lo hubiera escuchado, seguramente se hubiera quedado serio y no hubiera reaccionado. O sea, hubiera tenido alguna cara como de mirándole a Shirohige seriamente y ya está. Pero ni se hubiera enfadado, ni hubiera sonreído, ni hubiera pasado absolutamente nada. Solamente se hubiera quedado mirándole, se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. Y ya está. Yo creo que es la reacción que hubiera tenido Luffy. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este pir, el cual espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que si queréis participar para el próximo, tenéis que poner las preguntitas aquí debajo en los comentarios. Me encantaría que os suscribierais, como he dicho al principio, Nakamas. Tenemos que llegar a fin de año siendo 150.000 Nakamas. Estamos cerquita de los 148. Se puede llegar. Hay que llegar. Ayudadme, Nakamas. Y por lo demás, pues si os ha gustado el videito, regaladme un likecito. Nos vemos este domingo con la review del capítulo 1029, el cual, cuando estéis viendo esto, yo ya lo he leído, vosotros posiblemente también, pero ahora mismo no sé qué cojones pasa. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.